Bueno, sobre alias Luisa, sabemos que lleva mucho tiempo en el tráfico de estupefacientes, era la cabecilla de esta organización, era la que coordinaba la recepción de los alijos de droga y la distribuía en diferentes sectores del municipio, principalmente en los colegios y en los parques, afectando directamente a nuestros niños, por Dios. Por eso lo importante, sacamos la organización más grande de tráfico de estupefacientes en el Guamo. La gente se tiene que sentir feliz de que enviamos estos criminales a la cárcel.